El 10 de abril se celebra en nuestro país el Día del Investigador Científico en conmemoración del nacimiento del primer premio Nobel de América Latina al doctor Bernardo Usay. Y por eso Daniela está allí, ya estuvimos en contacto con ella, vamos a volver a tener un contacto con ella, pero también aquí en nuestro estudio tenemos la visita de Roberto Salvarreza, que es el presidente de CONICET. Bienvenido, gracias por estar aquí. Antes de conversar contigo acerca del CONICET, de los trabajos, de la figura de José, me gustaría que vayamos a ver justamente unas imágenes, un tape en donde conocemos en profundidad algo de la vida de él. Adelante. ¿Cómo no? El doctor Bernardo Usay fue un médico y fisiólogo argentino, científico brillante, impulsor del CONICET y primer premio Nobel de Ciencia de América Latina. Nació el 10 de abril de 1887 y fue un niño prodigio. Con 5 años empezó la escuela primaria y con 8 el secundario. Con solo 13 años se recibió de bachiller en el Nacional Buenos Aires. A los 17 obtuvo el título de farmacéutico. A los 21 fue profesor y a los 24 se recibió de doctor en medicina. Fue miembro fundador de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, que fue el germen a partir del cual se creó años después el CONICET. Como director del Instituto de Fisiología, realizó sus más importantes investigaciones, en especial las relacionadas con el funcionamiento de la hipófisis, que llevaron su prestigio más allá de las fronteras y le valieron el Premio Nobel de Ciencia en 1947. Bernardo Usay fue un genio, ejemplo a seguir e inspiración para numerosas generaciones de investigadores que continúan trabajando en pos del desarrollo científico y son el orgullo para todos los argentinos. Por eso, cada 10 de abril se conmemora en nuestro país el Día del Investigador Científico. La carrera de investigador científico existe en todos los grandes países del mundo y es absolutamente indispensable. Bueno, es una pequeña, difícil, ¿no?, resumir en tan pocas palabras el trabajo de tantos años de esta persona extraordinaria para la ciencia, ¿no? Sí, realmente es una figura descollante, te diría la máxima figura en la ciencia argentina, que no solo por sus méritos científicos, el premio Nobel que lo distingue, sino también por la visión que ha tenido en cuanto a la necesidad de organizar el sistema científico argentino, la creación del CONICET, la creación de la carrera del investigador. Han sido todos hechos que lo han ubicado a don Bernardo en una, como una figura fundamental y que recordaremos todos. Nosotros hablamos mucho acá del CONICET, de los científicos repatriados. ¿Nos podés contar qué es lo que hace el CONICET, qué significa, qué es y qué es todo lo que abarca? Bueno, vos sabés que en la Argentina hay distintas organizaciones que se dedican a promover el conocimiento y a realizar y a subsidiar la investigación. El CONICET es el organismo que está centralmente dedicado a esto. Uh-huh. O sea, su función es promover la ciencia y la tecnología. Cuenta con distintos instrumentos, como son la carrera del investigador, la carrera del técnico, y por supuesto apoya con becas la formación de doctores en todo el país. O sea, el CONICET hoy en día con 7.400 investigadores, 2.500 técnicos, 9.000 estudiantes de doctorado, se constituye en una fuerza, te diría, como una columna vertebral de lo que es la investigación en el país. ¿Cuántos años tiene el CONICET? Mira, estamos festejando los 55 años justamente este año, son 55 años de la creación del CONICET. Eso aparte de una organización federal, tenemos 187 institutos de investigación que están distribuidos desde Tierra del Fuego, donde voy mañana a la inauguración del CADIC, hasta Salta, y ahora vamos a tener también un nuevo centro en Jujuy. O sea que cubrimos Misiones, todo el ámbito del país, o sea, es bien federal. Recién Carla decía que a lo largo de la vida de Vivo en Argentina hablamos con muchísimos científicos repatriados, científicos que están afuera, científicos que son importantísimos en el desarrollo, en la investigación, y creo que es un momento muy importante, ¿no?, para la ciencia en la Argentina. Han aparecido, por supuesto que a partir de mucho trabajo y de estudios, muchísimos científicos, ¿no?
Sí, mira, para que tengas una idea, en los últimos 10 años, el propio CONICET, lo tomo como una medida, pero en realidad ha crecido todo el sistema científico. No, el sistema científico no es solamente el CONICET, tenés las universidades, la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INTI, son todos organismos hermanos que trabajamos todos en la misma dirección. Pero para que lo dimensiones, desde una institución simplemente, nosotros pasamos de tener 2.000 investigadores a tener 7.400, de tener 2.000 becarios, 3.000 becarios a tener 9.000. O sea, la cantidad de gente que se ha interesado en la ciencia, que se ha promovido la ciencia en los últimos años ha sido realmente muy importante. No hemos conocido otra etapa en la cual se haya apoyado la ciencia con tanta decisión, donde la ciencia ha sido una política realmente de Estado. Si uno... lo que vos comentabas, los repatriados, ¿no? La gente que ha vuelto. En general la gente se iba y ahora vuelve porque las condiciones de investigación en el país han cambiado radicalmente. Uh-huh. Ahora ustedes van a ver lo que es el Instituto Max Planck, las instalaciones del Instituto Max Planck. Esto en los 90 es impensado tener una infraestructura como la que pueden ver, van a ver los televidentes. Realmente es un orgullo todo lo que se ha progresado en la ciencia en estos últimos 10 años. Bueno, y a eso que te referías, a ver estos laboratorios, vamos a ir a ver a Daniela, que está ahí en este momento en el polo científico. Dani, te escuchamos, te vemos. Lento y no tengo retorno. Ah, ok. Te escuchamos, Dani. Te escuchamos, Dani, Capaz que ya no nos escucha. Chicos, estamos aquí, como les contamos antes, en el Centro de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires y nos encontramos con Eduardo Arts, que es director de este centro. Hola, Eduardo, muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿desde cuándo funciona este centro aquí en IBIOBA y cómo contribuye al desarrollo de la biomedicina aquí en Argentina? Bueno, el IBIOBA, formalmente aquí, adentro del polo, existe desde mediados del año pasado, que es cuando nos mudamos, el grupo original que conforma parte de aquí. Este es un instituto muy nuevo que es parte de este proyecto, que es el Polo Científico y Tecnológico, donde hay otros institutos de nanotecnología, de supercomputadora, el nuestro es de biomedicina, y es un proyecto que apunta a un nuevo concepto de la ciencia, que es hacer ciencia en forma interdisciplinaria, integrando a los distintos centros entre sí. Nosotros nos dedicamos a la biomedicina y tenemos una particularidad importante, que es que somos un instituto del CONICET, pero que está asociado al Instituto Max Planck de Alemania y trabajamos en conjunto con esta prestigiosa. Eso fue a partir del 2007, ¿verdad? Exactamente, ahí firmamos el convenio y ahí también en simultáneo se empezó a construir el polo científico tecnológico. Las dos cosas confluyeron. En ese momento el ministro Barañao le pareció una excelente idea integrar este instituto dentro del polo, que era la idea que él tenía de hacer aquí investigación, y pudimos integrar un centro de altísima excelencia aquí. ¿Cuánto influye la creación de este centro, de este instituto, para la posibilidad de repatriar a muchos argentinos que estudiaron por ahí biomedicina, que estudiaron química, física y que tuvieron que ir a trabajar al exterior? ¿Cuánto influye que hayan vuelto para poder trabajar aquí, no? Bien, el Ministerio tiene desde hace 10 años una política activa muy fuerte de repatriar científicos. Entre ellos ya hay más de 900 repatriados por un programa especial que se llama Raíces. Y dentro de ese contexto nosotros, el instituto, contribuimos porque muchos científicos se motivan por venir a este instituto en particular, y de hecho varios de los jefes de grupo, de los investigadores que lideran los proyectos que llevamos adelante, los hemos repatriado de Estados Unidos, de España, de Alemania, donde estaban haciendo su vida, ¿no? ¿Y ellos en este momento en qué proyectos están trabajando? Porque usted me contaba que hay muchísimos proyectos aquí dentro de este centro. ¿Cuáles son los más importantes y de qué forma los están realizando? Bien, los proyectos nuestros son tratar de entender cuál es la base genética molecular bien adentro de la célula de enfermedades. Por supuesto, no atacamos todas las enfermedades, nos focalizamos más en enfermedades que se pueden catalogar como degenerativas, ya sea enfermedades metabólicas como la diabetes o enfermedades del sistema nervioso como el Alzheimer, la depresión o el Parkinson, y esos son varios de los proyectos que se están desarrollando aquí.
¿Cuál es la misión que tiene un investigador científico a la hora de trabajar, ¿no? Porque uno ve mucha gente aquí muy responsable, trabajando, metida en su trabajo, meticulosa. ¿Cuál es la misión que ellos tienen a la hora de emprender un proyecto? Bien, la misión, la principal y lo que mueve a un científico es la curiosidad por poder tener una hipótesis y contestarla, verificarla, hacer experimentos que le den el resultado. Son muchísimas las frustraciones porque uno hace muchísimas experiencias y no tiene resultados, pero el día que obtiene y comprueba hipótesis es una satisfacción realmente enorme la que obtienen. Y bueno, la motivación de llegar a ese momento a confirmar una hipótesis es lo que mueve. Al mismo tiempo, en lo formal, la mayoría de los que llevan adelante los proyectos son estudiantes de doctorado o estudiantes de postdoctorado de distintas universidades, principalmente la Universidad de Buenos Aires, que están trabajando aquí desarrollando sus tesis bajo la dirección de todos estos científicos. ¿Y cómo se desarrollan, digamos, estas investigaciones científicas en los avances tecnológicos, ¿no? ¿Cómo pasa de una cosa a otra? Bien, ese es nuestro objetivo último, poder lograr identificar nuevos, lo que llamamos blancos terapéuticos, para desarrollar nuevos medicamentos que puedan curar enfermedades. Ese es nuestro objetivo y para eso nos vinculamos con industrias y buscamos que nuestros resultados puedan ser finalmente transferidos a la sociedad de esa manera. Sin duda, en situaciones como las que estamos viviendo hoy en La Plata, con las inundaciones, digo, este laboratorio también es muy importante para poder conseguir avances en medicina. Exactamente, la idea nuestra es integrarnos lo más posible a la sociedad y lograr que nuestras investigaciones y nuestro día a día pueda contribuir al desarrollo del hombre. Eduardo, muchísimas gracias y feliz día pronto aquí, el 10, el Día del Investigador Científico. Muchas gracias, sí. Volvemos, chicos, con ustedes ahí en piso y seguramente nos acercamos nuevamente para despedirnos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Dani. ¿Así que fueron juntos al colegio? Sí, fuimos al colegio, exactamente. Fuimos compañeros en el Colegio Nacional de Buenos Aires, después fuimos compañeros en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Sí. Luego tuvimos unos años en que cada uno estuvo haciendo distintas tareas en distintos lugares y luego nos volvimos a reencontrar acá. Ya como investigadores, cumpliendo presente, distintas funciones. ¿Este presente que vive la ciencia hoy en nuestro país estaba dentro de, no sé, sus sueños, sus deseos, lo creían ya posible? Los que vivimos los 90 teníamos, y los 80, diría que esto es para nosotros es muy una visión muy optimista, claro. Una etapa muy de mucha creación, de mucho compromiso, de transferir, de poder obtener resultados que puedan impactar en la sociedad. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos en este momento. La calidad de la investigación en la Argentina y del CONICET es indudable. Tenemos la muestra de don Bernardo, sí, cierto premio Nobel y los otros premios Nobel que tenemos. Pero la posibilidad de lograr una transferencia me parece muy importante. También quería decir que el marco de este festejo es un poco especial, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque estamos todos conmovidos por lo que ha pasado. Y particularmente en La Plata tenemos una comunidad de investigadores muy grande, hay 2.000 personas que está vinculada a la investigación, técnicos, becarios, muchos de ellos han sufrido consecuencias, no desgracias personales, felizmente, pero sí que han tenido daños importantes, así que va a ser un festejo a medias. Claro, claro que sí. Bueno, que no opaque el festejo, pero no descuidar, digamos, la necesidad de La Plata, por supuesto. Sí. Los avances son grandes, son importantes, son necesarios, así que, bueno, los acompañamos y los felicitamos, por supuesto, también. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias. Muchas gracias a vos.